está el actual líder del ranking de la Federación. Cristian Escudero, Iván González, el polaco Radoslav Lartoski, el corredor y casi los primeros españoles de la Vuelta a los Pirineos, la serie Ruti, el Yaki La Marca. Y también la comunidad valenciana, la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Casa, Pablo Martínez, Gustavo Jerez, Carlos Urrito y Michel Huelta Mario Cerreto, conjunto catalán, y está también ya con Kai de Zaragoza y Víctor Itura. Ahí están los grandes representantes del conjunto catalán: Alberto Jara, Adrián Marcelo, con el polaco Mikal y también Xavier Alcua, representación del equipo Navarro La Torre. Ojalá, ahí está el conjunto alicantino, grupo de León de Cáceres. Y José Esteón, para ahora sí, si le pones a ellos, dale esa vuelta de conocimiento por no decorar más la salida. Ahí está ya Rafael García Noguero, director de comunicación y relaciones externas del Corte. Rafael de Miguel también, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Romero, Rafael García Romero. Ese corte de cinta. Venga, los aplausos ya, los aplausos del Generoso. 3, 2, 1, los aplausos, salida, salida. Thank you.
sigamos entrando y al final he conseguido arrancar y mejorar. Al distrito del barrio Las Fuentes se van a abrazar, ¿eh? Se van a abrazar. Ahí está, entre amigos. El aplauso. El reconocimiento para el club ciclista Iberia Placa. Nada más y nada menos. Qué bien van a venir. Entregó Rafael García Noguero, director de comunicación, relaciones externas del Corte Inglés. La enhorabuena de Rafael de Miguel José del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí está, primer corredor sub-23. Presidente del ciclista, usted enseña aquí representante de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Fuerte de nuevo como corredor más combativo, entrega David García, a ver ese score. Ahí está, fuerte el aplauso, corredor combativo, Antonio García. Arriba, pues venga, el aplauso para el mejor equipo clasificado. Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, los aplausos. Mejor escuadrón olímpico, campeón del mundo en persecución, tercer clasificado, Sergi Escobar, entregó a Rafael García Noguero. Enhorabuena. El ramo de flores, los besos. Entregando este trofeo, el segundo clasificado ha sido ya también el corredor más combativo. De nuevo el aplauso. Antonio García. Se también ese cheque, regalo, ese trofeo Rafael García Noguero, director de comunicación, relaciones externas, el ramo, los besos. Y ahora sí, así le quedan manos, cuidado. Todo cabe, venga, el aplauso para Franco. Nos vemos, seguro que sí, ojalá dentro de un año. En lo que será la 19ª edición.